En julio de 2017 se exportaron 3.065 millones de dólares con una variación anual de 37.6%. Este comportamiento se explica principalmente por la variación positiva de los grupos de producción de agropecuarios, alimentos y bebidas con 58.3%, manufacturas 47.6% y combustibles y productos de la industria extractiva 27.0%. Las ventas externas en julio de 2017 de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de 631 millones de dólares con una variación de 58.3%. Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no con 78.2% y bananos con 113.9%, que contribuyen en conjunto con 33.6 puntos porcentuales a la variación del grupo. En julio de 2016, las exportaciones del grupo de agropecuarios fueron de 398.6 millones de dólares, con una variación de menos 34.5. Buenas noticias como la anterior se deben a los programas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que permanentemente trabajan para que todos los sectores del agro repunten en este tipo de cifras. También hay que resaltar los incrementos en productividad de Colombia Siembra y de nuevos productos como el cacao, aguacate, frutas y verduras y pesca, que vienen mostrando la potencialidad del sector y la posibilidad de la agroindustria nacional de competir para sustituir importaciones y asimismo impulsar el consumo interno.